Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. A ver si alguien se acuerda de mí. Sí, soy la profe Fabi. Vamos a trabajar con el área de Medio Natural y Salud ahora con el grupo del primer grado. Pero antes de empezar, acordate, tenés que lavarte la mano con agua y con jabón y si vas a estornudar o toser, siempre usar el ángulo interno del codo para poder evitar contagiar a los demás, para evitar la propagación del coronavirus, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con nuestra clase. El tema es higiene de sanitarios. Dice aquí, escucho atentamente la lectura realizada por algún miembro de mi familia, pero ahora te lo voy a leer. La letrina o baño. De las buenas prácticas de higiene del cuidado y adecuado mantenimiento de la letrina o baño depende nuestra salud y calidad de vida. Es muy importante mantener nuestro ambiente limpio y qué más también que nuestro sanitario. Asimismo, las prácticas adecuadas en el uso del baño letrina permitirán mejorar las condiciones de salud de la familia. La práctica inadecuada en el uso y mantenimiento del baño letrina es muy peligrosa porque contamina el medio ambiente, atrae la presencia de moscas y otros roedores. También produce enfermedades a las personas, especialmente a los niños menores, como diarrea, parasitosis o enfermedades de la piel. Dice, observo a los niños de la imagen. Leo con ayuda de la familia. Vamos a ver, ¿qué observamos en esa imagen? Tenemos a dos niños. Dice que está Elías, es un niño que tiene mucha energía. Ha jugado mucho en el patio de su casa. Se tiró al pasto a jugar con su perro. Hizo volteretas, saltó, corrió, trepó un árbol. Al final, todo sudoroso por el calor, decidió parar de jugar. Pero al rato, escuchó decir a su mamá, «Tienes visita». Gonzalo, su amigo, lo extrañaba y vino a saludar. Vemos a los dos niños. Está Gonzalo y Elías. Dice, contesto oralmente. ¿Qué significa oralmente? Que mamá nos va a hacer la pregunta y ustedes lo van a responder. Ahora te voy a preguntar en casa. ¿Cuál es la diferencia entre Gonzalo y Elías? Tenemos a dos niños. ¿Cuál sería la diferencia? Aquí está Elías. Elías, ¿cómo le vemos a Elías? Está sucio. ¿Y cómo está Gonzalo? Gonzalo está limpio, vino a visitarle a Elías. Y Elías, que estaba jugando en el patio, se ensució. Ahora, Elías necesita higienizar su cuerpo. ¿Qué necesita para higienizarse y sacarse toda la suciedad? ¿Qué será que necesita? Vamos a ver. Para poder limpiarse, entonces necesita... ¿Qué necesita? Agua y jabón. Muy bien. ¿En qué parte de la casa debe hacerlo? ¿Dónde debe hacerlo? Debe hacerlo en el baño. Pero escuchen bien. Hay veces que nuestro baño es muy pequeño... O a lo mejor mamá desea mejor ponernos un lugar donde poder bañarnos, ¿verdad? Usamos una bañera también. Muy bien. Observo el baño letrina de mi casa y verbalizo lo que veo. ¿Qué significa eso? Vamos a decirle a mamá, papá o a alguien de la familia que nos esté acompañando para ir a citarle qué es lo que vemos en nuestro baño. Aquí yo tengo dos dibujos. Tenemos un baño moderno, se le dice, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es una ducha. ¿Qué es lo que no tiene que faltar en el baño cuando entramos? No tiene que faltar papel. Y también es importantísimo que no falte el papelero, porque para mantener limpio también el baño, tiene que haber un papelero. Aquí al lado tenemos la letrina. También observamos que hay una letrina y también hay un papel. Ahora mismo no se ve porque puede estar escondidito. Pero ¿qué es lo que tampoco tiene que faltar y que aquí está escondido? Es el papelero. Abajo tenemos otro ejercicio.
Para la utilización adecuada del baño, debo. Significa, ¿qué es lo que no tiene que faltar luego para hacer en el baño? ¿Cómo debemos de tener? A ver, dice la opción A, colocar el papel higiénico utilizado dentro del papelero. ¿Está bien hacer eso? ¿Colocar el papel higiénico utilizado dentro del papelero? ¿Está bien? Sí. Mantener la higiene del baño todos los días. ¿El baño se tiene que limpiar una sola vez? ¿Una vez a la semana? No. Todos los días hay que limpiar el baño. Mantener el piso del baño mojado. ¡Qué peligroso! Si el piso está mojado cuando entramos, nos podemos resbalar, nos vamos a resbalar y nos podemos caer. Entonces, no creo que eso esté bien. Opción D. Después de usar la letrina o baño, dejar siempre muy limpio. Súper bien. Eso está súper correcto. Observo la imagen y nombro los elementos de limpieza que veo. Aquí vemos, puede ser mami. ¿Qué tiene mami en la mano? Tiene un cepillo de baño. Después tenemos los productos de limpieza que no debe faltar. Y también tenemos el balde y un escurridor que sirve para secar el baño. El último ejercicio dice, dibujo los elementos de limpieza que debemos utilizar para limpiar el baño letrina. Eso vamos a hacer con ayuda de mamá, pero antes de dibujar no es que vamos a hacer simplemente el dibujo y lo vamos a dejar ahí. No, una vez que lo dibujamos vamos a demostrarle a mami, a papi nuestra tarea y vamos a decir, vamos a volver a citar cada elemento, ¿ok? ¿Qué estaba? Lo que no tiene que faltar para limpiar el baño, los productos de limpieza, el escurridor, ¿qué más? Estoy segura que ustedes van a decirme más, van a poder citar más cosas. Y con ayuda de mamá y papá, vamos a dar así por terminado la tarea del primer grado, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a trabajar con el ejercitario del segundo grado. Ahora vamos a continuar con la clase del segundo grado. El tema de hoy dice, vínculos afectivos. ¿Qué serán los vínculos afectivos? Dice, son lazos profundos y duraderos que conectan a una persona con otra a través del espacio y del tiempo. Se trata de un fenómeno que aparece en la mayoría de las relaciones afectivas importantes en la vida de una persona. En todas las familias es importante quererse, apoyarse, cuidarse y pasar bien juntos. Una familia que se respeta, demuestra cariño y donde hay más alabanzas que castigos. Genera un ambiente familiar positivo, entre otros, y sus integrantes se sienten cómodos y acogidos. Muy bien. Quiere decir que en casa debemos apoyarnos, debemos querernos, debemos respetarnos, ¿verdad? Y siempre hay que alabar al niño. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre podemos hacer que todo esté mal. Hay veces que nos equivocamos. De igual forma, hay que corregir de buena manera y comunicándonos, ¿ok? Dice, vamos a ver, el ejercicio número 1. Observo la imagen, comento con mi familia, luego realizo las actividades propuestas. Las actividades que vamos a realizar ahora va a ser en base a esta imagen. Así que vamos a observarla bien. Vemos a una persona, a un hombre, vemos a una niña y podemos ver también a una mujer. Vamos a ver qué nos dice el primer ejercicio. Respondo las siguientes preguntas con ayuda de mi familia. Siempre tienen que estar la familia apoyando para poder realizar nuestros ejercicios. ¿Quiénes son esas personas según tu parecer?
¿A qué persona se refiere? A esa imagen. ¿Quiénes son? Vemos, puedo decir que es mamá, papá y yo, que soy niña. Puede ser que esa me represente, esa niña me represente a mí. ¿Qué actividades están realizando? Volvemos a la imagen. ¿Qué están haciendo? Están haciendo la tarea. Muy bien. Si mi familia fuera la de la imagen, ¿qué estaríamos haciendo? Si ustedes fueran en este mismo momento de esa imagen, ¿qué es lo que estarían haciendo? Estamos estudiando en familia. ¿Por qué no? Mamá y papá estudiando conmigo. ¿Qué actividades realizo conjuntamente con mi familia? Eso ya va, pregunta para la casa. ¿Qué es lo que hacemos en familia en casa todos los días? Yo puedo decir, jugamos, hacemos la tarea, compartimos en familia una película. ¿Qué más puede ser? A ver, ustedes van a citarme más. ¿Qué otras actividades me gustaría realizar con mi familia? A ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Apuesto que van a decir, yo quiero jugar más y no quiero hacer la tarea. Y no tiene que ser así. Vamos a hacer todo por igual. Podemos sentarnos a hacer una hora la tarea y jugar una hora con mamá y papá. O lo dividimos, una hora la tarea y una hora sentarnos a hacer, a jugar, perdón, con mamá y con papá. Después, una hora la tarea y luego podemos salir a jugar en el patio. Hacemos intercambio de actividades. Para profundizar, leo las actividades que ayudan a mantener los lazos afectivos en la familia y elijo una actividad que realizo con frecuencia y que más me gusta. Luego dibujo. A. Colaborar con las tareas domésticas. B. Apoyar con las tareas escolares. C. Compartir una comida familiar. D. Valorar y felicitar. Valorar y felicitar el esfuerzo con frases positivas. E. Ayudar a poner la mesa por turno. ¿Qué decía? Que elijamos una actividad que podamos realizar. Pero no solamente uno podemos elegir de esas opciones, ¿verdad que no? Podemos elegir 3 o 4. A mí, por ejemplo, me encantaría hacer un cambio. Yo le ayudo a mami o a papi con las tareas domésticas y ellos me van a ayudar a mí con mi tarea de la escuela. ¿Verdad que sí se puede? Claro que sí se puede. Aquí tenemos último una imagen y dice, el día que. No olvido de escribir el título antes de iniciar la redacción, dice. Una redacción cortita con ayuda de mamá y papá. Bueno, ahora damos por terminado la clase del segundo y comenzamos la clase del tercer grado. No se muevan. Vamos a continuar con la clase de tercer grado. No olviden siempre lavarse la mano con agua y con jabón. Eso ya tiene que ser un hábito en casa, ¿ok? Y si van a estornudar o van a toser, siempre usar el ángulo interno del codo de esta manera para poder evitar la enfermedad, la propagación de la enfermedad COVID-19, ¿ok? Bueno, ahora vamos a realizar la tarea del tercer grado. El tema es alimentación saludable. ¿Qué es alimentación saludable? Dice que cuando tienes apetito, pides comida, esa comida se llama alimento y contiene todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para sentirnos sanos y con fuerza. Estos nutrientes aportan al cuerpo una mezcla de sustancias químicas, tales como minerales, vitaminas, proteínas y otros que hacen posible que tu cuerpo construya y mantenga las funciones
de los órganos internos y externos. Otra acción importante en tu cuerpo es que los alimentos proporcionan energía para que puedas realizar tus actividades en la casa y cuando juegas con tus compañeros y amigos también. ¿Cómo se dividen los alimentos? Para que puedas consumir una dieta equilibrada, los alimentos se dividen en cereales, tubérculos, frutos, lácteos, leche, queso y yogur y los azúcares. Esta división se realiza para que tengas una dieta equilibrada. El Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición, que es INAM, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, es la encargada de realizar las recomendaciones sobre la variedad y las cantidades en las que debemos consumir los diferentes tipos de alimentos. Existe una guía alimentaria que corresponde de la INAN, que es la olla nutricional. Aquí podemos ver la olla alimentaria. Tenemos las divisiones de azúcares y mieles. Eso se debe consumir en poca cantidad. Aceites y grasas en poca cantidad también. Tenemos en el segundo grupo leche y derivados. 3 veces al día. Carnes, día de por medio. Legumbres, 2 veces a la semana. Huevo, 2 a 3 veces a la semana. Esto es al segundo grupo de la olla alimentaria. Aquí en el tercer grupo podemos observar frutas, por lo menos 3 frutas todos los días. Las verduras, todos los días. ¿Cómo cuesta comer las verduras, verdad? Cereales, tubérculos y derivados todos los días en cantidad apropiada. Ok, vamos a las actividades. Dice el número 1. Observo la imagen y comento con mi familia. Acuérdense que las tareas siempre tenemos que hacerlo con la familia. Es más, para que nosotros podamos integrarnos y hacer actividades juntos. Dice, respondo las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos consumimos con mayor frecuencia? Vamos a observar la imagen. ¿Qué alimentos consumimos todos los días? En el primer grupo decía 3 veces al día. Teníamos en el tercer grupo que dicen las verduras. Las verduras hay que consumir todos los días. Las frutas, dice también 3 frutas por día. ¿Qué alimentos nos gusta consumir más? A mí me encantan las frutas. Pero dice también que las verduras son buenas para consumir todos los días. Aunque nos cueste, igual debemos consumirlas. Número 2. Identifico con mi familia qué alimentos debemos consumir diariamente. Vamos a ver con la familia, basándonos siempre en nuestra olla nutricional. ¿Qué alimentos debemos consumir 3 veces al día? Vamos de vuelta a nuestra olla y vamos a citar algunos. 3 veces al día, ¿qué puede ser? Leche y derivados, dice nuestra olla. Entonces eso vamos a citar en el ejercicio 3. Vamos al ejercicio 4. Escribo 3 comidas que consumo en casa para una alimentación saludable. Vamos a completar. Por ejemplo, ¿qué puede ser una de las comidas que tenemos, que podemos consumir todos los días? En el almuerzo tenemos las verduras. Para la merienda o la media mañana tenemos frutas. ¿Y quién no toma de repente a la tarde un rico café con leche, cocido con leche? Siempre tomar la leche porque eso es saludable.
cito tres alimentos que mi familia debe consumir en menor cantidad. ¿Qué es lo que en casa están abusando, por decir? Las cosas dulces. Después, ¿qué más? Vamos a ver qué es lo que evita según nuestra olla nutricional. Azúcares y mieles. Que dice aceites y grasas. Cuando consumimos mucha comida chatarra, no se debe comer mucho, pero es lo que de repente hacemos mal y lo consumimos con cantidad. Número 6. Explico brevemente la importancia de la alimentación adecuada. ¿Por qué tenemos que comer sano? Para tener fuerza y poder crecer sanos, evitar las enfermedades. Eso hace que nosotros nos alimentemos sanamente. ¿Ok? Espero que esto que le esté diciendo no estén solamente escuchando y digan sí, sí, sí enfrente del televisor. Tienen que hacerlo como hábito. No dejarlo en un escuché y no lo hice. ¿Ok? Confío en que lo van a hacer. Dice, con la ayuda de mi familia creamos un listado de alimentos para todo un día. Sigo los consejos de la guía alimentaria del Paraguay. Para hacer esta lista vamos a utilizar nuestra olla nutricional. Y con mamá y con papá vamos a hacer nuestra lista. Para manejarnos mejor nosotros podemos hacer dibujitos. Puedo dibujar una manzana para el desayuno. Puedo dibujar, ¿qué más? En el almuerzo, ¿qué vamos a consumir? Nosotros podemos dibujar y mamá y papá nos pueden ayudar a escribir el nombre. Eso va a ser la tarea para ustedes. Espero que estén pasando también súper bien todos juntos en casa. Acuérdense siempre lavarse las manos, ¿ok? Y que eso se convierta en un hábito para ustedes. Así damos por terminado la clase de tercer grado. Espero en serio que les haya gustado y que aquí me acompañen de vuelta para la próxima clase. Nos vemos pronto. Chau, chau. Compré pocas copas. Pocas copas yo compré. Como yo compré pocas copas yo pagué. Ahora yo. Yo compré pocas copas. Pocas copas yo compré. Como yo compré pocas copas yo pagué. Ahora papá. Yo compré pocas copas. Pocas copas yo compré. Como yo compré pocas copas yo pagué. Yo gané.